dos, tres. ¡Eso! ¡Qué chinga mi madre! Y mi guapa siempre, ¿no? Eso. Jenny Rivera, una mamá inolvidable. Y también un gran ejemplo, Miguel, para todas las que son mamás, ¿no? Que siempre están luchando por sus hijos. Y Jenny, evidentemente, de ser artista, era un ejemplo humanamente hablando, ¿no? Claro, y para quien estuvo, pues prácticamente promoviendo el empoderamiento de la mujer, aquí está un ejemplo de que se pueden alcanzar los objetivos, de que no hay imposibles, de que todos los sueños se alcanzan, y qué bueno que ella está dejando este legado. Exacto. Y qué padre que los hijos estén orgullosamente promocionándolo por todo el mundo. Claro que sí, es importante. Ella siempre decía que todo lo que vivió fue por un propósito, para inspirar a otras personas para nosotros. A veces me quiero rendir y digo, no, yo tuve una madre luchona y nunca se rajó, y voy a hacer lo mismo, pero la miro y digo, definitivamente dejó su huella en este mundo. Eso es un aplauso fuerte también para ellos. Y bueno, pues aquí la tienen, esta es la portada de telenovelas, todos los secretos, una cantidad de fotografías que nos han compartido todo su equipo de trabajo, que la verdad se han entregado a este proyecto de una manera muy singular. Y obviamente, pues el hecho de que podamos compartirlo con tantos y tantos miles de lectores, con todos los amigos de los medios de comunicación que amablemente nos acompañan hoy, para nosotros es un privilegio hacer este tipo de trabajos. Estos son los chismes que nos gustan contar, las historias que nos gusta contar, las que son de éxito, las que tienen mucha lucha detrás y las que tienen una consolidación tan grande como la de la querida Jenny Rivera. Muchas gracias, además también de nuevo queremos darte las gracias por... Se siente que lo hicieron con mucho amor. Muchas gracias también al dueño de este lugar por abrir sus puertas y por todas sus atenciones, a Jenny Nets. Muchas gracias a todo el equipo por hacer su parte en mantener su legado pues vivo por mucho tiempo. Muchas gracias. Reporteros, fotógrafos, gente de Chile. Y bueno, pues arrancamos. Vamos a continuar con este espectáculo. Como bien dice el querido Foto, ¿tiene foto? Esa la está. Perfecto. Esta es una fiesta. ¿Solos? ¿Solos? ¿Vamos todos? ¡Vámonos todos! ¡Solos! Ahí va, adelante. Por favor, fotos solos. Por eso digo que tú y yo no salimos. Me salve, sí, ahí voy, ya voy, ya voy. Gracias. ¿Bien? ¿Son dos o no? Ya que nos sacaron. No, pues es que. Que valga la pena con ustedes. Andrés Salazar, ¿quieres que nos hagan una foto nada más para presumirla? Nada más nosotros. Yo quiero una foto que no salga en las revistas o del recuerdo que sube aquí.